Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy, viernes 7 de mayo, estamos culminando satisfactoriamente el semestre 2022. Fue un semestre con muchas restricciones por la difícil situación que atravesamos. Sin embargo, quiero resaltar el esfuerzo que realizaron tanto docentes como estudiantes para superar las dificultades naturales de la modalidad no presencial. Mi reconocimiento a todos ustedes por el esfuerzo desplegado. Ahora nos corresponde planificar el semestre 2021-1, que se iniciará el próximo 7 de junio. La primera actividad a realizar es la prematrícula, proceso que tiene el carácter de obligatorio y nos permitirá identificar los requerimientos para una efectiva planificación del semestre 2021-1. Las fechas programadas para la prematrícula son el 10 y 11 de mayo. Para ello tienen ustedes a disposición el SIGA UNIA, una plataforma tecnológica con funcionalidades para que de manera autónoma el estudiante pueda realizar su prematrícula. Se han aprobado modificaciones excepcionales al reglamento académico para que ustedes puedan matricularse en el mayor número de créditos posibles. Se ha decidido en sesión de comisión organizadora exonerar el pago por concepto de matrícula, tanto para los semestres 2021-1 y para el semestre 2021-2. Reitero, no habrá pago por concepto de matrícula. Ustedes deben seleccionar en el proceso de prematrícula las asignaturas no presenciales, semipresenciales o presenciales. Se sugiere priorizar las asignaturas no presenciales. Solicitamos, invocamos que deban ustedes actualizar sus datos, fundamentalmente registrar el operador móvil que presta servicios de Internet en la localidad desde donde ustedes reciben sus clases virtuales, a fin de que podamos nosotros aplicar el Decreto Supremo 002 a fin de elaborar la nómina de estudiantes beneficiarios del servicio de Internet que se va a brindar antes del inicio del semestre 2021-1. A nuestros estudiantes que por alguna razón hayan decidido no estudiar en el presente semestre, deben presentar su solicitud de reserva de matrícula a su dirección de escuela. La prematrícula tiene como propósito identificar los requerimientos a efecto de hacer una adecuada distribución de la carga académica para la plana docente con que contamos. Nos permitirá además elaborar los horarios y programar el contrato de docentes. La matrícula regular programada para el 20 y 21 de mayo está solo destinado a realizar cambios fundamentalmente por cruces de horarios. Para ello, previamente, el estudiante debe haber realizado su prematrícula. Invocamos a nuestros estudiantes a cumplir con su rol de estudiante y realizar su prematrícula. Nuestro compromiso, brindarles una formación profesional con estándares de calidad, siempre de la mano con la tecnología. Muchas gracias.